Hello. Good afternoon. Can you hear me? Yes or not? I can Yeah. hear you. Thank you. Thank you, Jocelyn. Thank you, Nadeline. Good afternoon. How are you, ladies? How are you, ladies? Are you doing okay? Okay, you're fine. Jocelyn, thank you for sharing. What's the weather like where you live? Thank you, Nadeline. What's the weather like over there where you live? For example, here in Pachuca, it's so hot. It's so hot today. But I think in the afternoon, late, it's going to rain. Yeah, I think it's going to rain. So, what's the weather like where you live? Is it cold, hot, rainy, snowy maybe? We don't know about the weather. Well, it changes every time, right? Well, ladies, we're going to start our last virtual session in this model number 7. But let me tell you something about this. This conclusion, yeah. It was a pleasure being with you working this month. I think you did a nice job. Many of you did a nice job, and that's that makes me feel very nice. I'm happy now because of that. But I know there are certain opportunity areas that some of you have, guys. And of course, me as teacher, as English teacher, I have and some opportunity areas, but I will make a like a SWOT analysis of myself, and I'm thinking of doing a SWOT analysis about this group, about this model, what we did correctly, what we did not so correctly. But I think it was a very nice model. Many of you learned in a very good way. You understood, you capped the things that you had to use in every single activity, and I think that's the best of it. Yeah, I really appreciate your time. I really appreciate every message you sent, every opportunity you have to interact with the teacher, with in this case the virtual advisor. Every time you have the opportunity or the time to do the activities correctly according to what I said in the virtual sessions. And that's really nice to know that, right? I'm very happy finishing this model, and I hope you one day soon you finish your high school, and I think you have an objective in life, yeah? And perhaps your objective is to continue studying a career, a degree in engineering, I don't know. But please, guys, purpose this as the main purpose of your life, to finish a career, to in order to be a professional, and in order to offer yourself first and offer others a better life. Yes, life here in Mexico is hard, but if you don't study, if you don't have studies, it is harder, right? So I think you have the attitude. You have to commit yourselves with this project in your lives to continue studying, and you will be a nice professional. Yeah? So it was a pleasure working with you during this month, guys. Okay? I appreciate your time. Well, after this introduction, let me tell you about what we're going to talk about in this last virtual session. Remember that I use the same slides that I use on Wednesdays, and we're going to skip some points in order to go ahead with the virtual session. Yeah, but first it was about to welcome you to week number 4. As you already know, every Wednesday, well, every Monday, Wednesday and Friday, I give you the welcome. It's not more to tell, but welcome to model
number 7, week number 4. This is the last. Yeah. And let's talk about activities that you perform on week number 3. You perform very nice activities. Some of you didn't because you didn't do the activity correctly. You sent the wrong activity. You didn't use the structures correctly that you needed to use. For example, in activity number 5, which was be a positive thinker, in that activity you needed to use future tenses. Not only one, not only two, not only three. 4 structures for the future. And some of you only use 1. Some of you only use 2. And you use them in wrongly, yeah? Because according to the activity and according to the columns, I ask you to use certain structures, specific structures in each column, yeah? And that's why some of you failed this activity, yeah? Mainly. For example, in the first column, you had to work with would like to plus a verb in infinitive form, or not infinitive, but in verb form, basic. Yeah, simple. In the second column, you had to use present continuous for fixed arrangements. That means that you have to add a date, a day, a number, yeah, a month. So to be specific, that's why it's present continuous for fixed arrangements. And then in the third column, you needed to use going to for plans and intentions. Yeah, going to. And in the paragraph, in the same activity, in the paragraph you need to use will, future simple will. But unfortunately, some of you didn't do this, didn't use these structures, and that's why you failed the activity. And, well, my advice to you is to keep working that way, but improving every day, improving every week of your activities, yeah? Vamos a aconsejarlos, ¿sale? Y bueno, si este módulo lo hicieron bien, el siguiente pues lo tienen que hacer mejor. Acuérdense que vamos a ir mejorando cada día, cada día. Si ustedes se lo proponen, sí lo van a lograr. Y en específicamente en el idioma inglés, que es muy necesario hoy en día, que en diferentes trabajos se solicita, para ganar un poco más, para... que los asciendan de puesto, etcétera, para una carrera, para una maestría, para un doctorado, necesitamos el inglés en todas partes. Entonces, sí se puede, claro que en algunos casos puede costar un poco más de trabajo que en otros, pero el objetivo es el mismo, y si se quiere, se puede, chicos, ¿sale? Entonces, si desde aquí no logramos hacer lo que se solicita, y que puedan ustedes, por así decirlo, captar de qué trata la actividad, qué tiempo estoy utilizando, qué tiempo estructural o qué estructura gramatical estoy utilizando. En un futuro no muy lejano se nos va a ir complicando poco a poco porque no tenemos una base sólida. Entonces es bien importante que realicen sus actividades de acuerdo a lo que se solicite, ¿vale? Que no las hagamos a la mera hora. Y que no hagamos como que sí entendemos, pero no. Como que no hagamos como que sí sé, pero no sé. No. En inglés es sí o no. Sí sé, no sé. Lo digo, lo sé, no lo digo porque no lo sé. ¿Sale? Pero todo eso se va adquiriendo con el tiempo. Práctica. ¿Sale? Bueno, el tercer punto es acerca de las extensiones de tiempo. Como ya lo decía yo el día miércoles, se nos asignó a los asesores virtuales ahora decidir si dar o no extensiones de tiempo. Yo, en lo personal, sí doy extensiones de tiempo, pero les pongo un límite, una fecha límite, que como la compartí desde el día lunes y el miércoles se las volvimos a repetir, que las extensiones de tiempo para aquellos alumnos que no habían realizado actividades de la semana 1, 2 o 3, podían tener oportunidad todavía de enviarlas. Hacerlas, enviarlas, pero a más tardar solicitar esa extensión o extensiones de tiempo a más tardar el día de ayer, jueves 6 de julio del 2023 a las 11:59 de la noche. No recibí ninguna, entonces
Creo que todo marcha bien, todos están en el entendido de que ya no vamos a hacer ninguna extensión de tiempo. Obviamente ya el lunes ya no se va a habilitar nada porque estamos en cierre de módulo. No vamos a detener el trabajo que ya llevamos avanzado. A mí me gusta terminar en tiempo y forma todo lo que se me asigna y espero que ustedes también puedan hacer lo mismo, ¿sale? Entonces, las extensiones de tiempo eran hasta ayer. Ajá. Y bueno, pues si le solicitaron, creo que no, porque ya revisé los mensajes en la mañana y pues creo que no. Ajá, entonces pues vamos por la línea y vamos a esperar solamente hasta que se cierre la plataforma para poder calificar todas las actividades que tengo pendientes. Creo que no son muchas las que tengo pendientes porque he estado calificándolas durante la semana. Tendré en este momento creo que unas 4 o 5 por calificar. Pero pues no es mucho, ¿verdad? No es mucho lo que quedaría pendiente hasta ahorita. Y bueno, pues calificar igual el foro My Struggle, que ayer igual lo estuve calificando, ayer estuvimos trabajando en eso. Y bueno, pues ahí está. Hoy en la nochecita, a más tardar 11 de la noche, voy a hacer la conclusión del foro, como les decía el día miércoles. Hoy voy a hacer la conclusión del foro. Ustedes van a poder seguir participando después de esa hora, mañana y el domingo. Sin embargo, pues ya esperarían respuesta de sus otros compañeros. Y si no, pues hacer lo que les sugerí en las instrucciones que les di cuando se habilitó el foro maestro. ¿Sale? Bueno, entonces quedamos en el entendido que las extensiones de tiempo ya pasaron, fueron ayer y a partir de ayer ya no sé. Da ninguna, ¿sale? Los videos de las sesiones virtuales, obviamente, como lo he repetido toda esta semana, son muy importantes. Es muy importante que den un like, que hagan un comentario si no asistieron a la sesión en vivo. Y eso no quiere decir que yo voy a ganar muchos suscriptores, que voy a ganar mucho dinero, no, porque mi cuenta no está monetizada, solamente es para llevar mi control de quienes sí asisten a estos espacios de aprendizaje, ¿sale? Que son sesiones virtuales, ¿vale? Son muy importantes, en ellas se dan las claves, les invito a hacer esto, les invito a hacer otro, les digo qué estructuras gramaticales ocupar, les doy ejemplos, entonces sobre eso es lo que tienen que trabajar, ¿vale? Si no asisto a la sesión en vivo, veo los videos de las sesiones virtuales. El último día de actividades será el próximo domingo 9 de julio 2023. Es el último día que ustedes tendrán para subir sus actividades de esta semana nada más, que fue el proyecto integrador, My Biography, y sus participaciones en el Learning Forum y sus cuatro participaciones como mínimo del foro Maestro. ¿Sale? Como mínimo, porque pueden ustedes hacer más, pueden. Ahorita vamos a platicar de eso. Podemos hacer más de cuatro, sí, claro, pero cuatro son la base, son lo mínimo. Cuando les asignen su calificación en el foro, ahí me voy a dar cuenta y ahí les voy a asignar de 0 a 100, ¿vale? Si obtuvieron o si hicieron sus cuatro participaciones, van a tener 100. Ajá. Pero ojo, chicos, vamos al siguiente tema, ¿vale? Que es las actividades de la semana número 4. Y quisiera empezar con esta, que es el foro My Struggle. Ojo, chicos, porque les digo, van a tener de 0 a 100 dependiendo si tienen 4 participaciones en el foro My Struggle. Sin embargo, si veo que ustedes participaron solamente el día domingo a las 3 de la tarde, luego a las 4, a las 5 y a las 6, pues ese alumno, esa alumna no va a tener el 100%, aunque haya hecho sus cuatro participaciones, porque no estuvo interactuando toda la semana como se acordó, como les dije. Ajá, no estuvo interactuando toda la semana con sus compañeros, y se supone que es lo que debieron haber hecho, interactuar desde el lunes hasta el domingo, o de lunes al viernes, para que el domingo ya, en el sábado y el domingo ya no tuvieran nada que hacer. O sí, solamente repasar, ver si alguien me preguntó más cosas, etcétera, y poder interactuar. Pero si hago mi participación 1 a las 2, la 2 a las 3, la tercera a las 4 y así sucesivamente, pues no funciona, chicos, no están interactuando.
Ajá, no saben si están bien, si están mal, si sus compañeros leyeron o no leyeron sus comentarios, sus aportaciones en cada una de las participaciones. Entonces, no se vale. O hay algunos otros también que hacen, por ejemplo, son las 2:17 ahorita, hacen una participación, la 1. A las 2:25 hacen la otra. A las 2:45 hacen la otra. Y a las 3 ya hicieron la cuarta. O sea, no nada más es por cumplir, chicos. Es utilizar las estructuras y sobre todo la interacción en esta comunidad de aprendizaje, en este ambiente virtual, con sus compañeros de este grupo del módulo número 7. ¿Sale? Entonces, aguas, chicos, aguas. También ha habido algunos casos en que me preguntan, bueno, pues no, nadie me ha contestado nada, nadie me ha escrito ninguna pregunta, ni y no sé qué hacer ahora. ¿Qué creen que van a hacer, chicos? ¿Alguien tiene la respuesta de las dos chicas que están aquí? ¿Qué hago si nadie me hace preguntas? ¿Qué hacer? Porque es una participación que se va a tomar en cuenta. ¿Qué hacer en este caso, chicas? A ver, cuéntenos. ¿Responder las preguntas de alguien más? Pregunta Jocelyn. No. No. Acuérdense que yo les compartí unas instrucciones, para que pudieran darse cuenta qué hacer en este caso. Ajá. Eso lo compartí el día lunes en el foro. Ajá. Exactamente, Naidelin. Si en la participación número 3 nadie nos ha hecho ninguna pregunta, ¿qué voy a hacer? Como lo dice Naidelin, voy a participar como en la participación número 1, añadiendo más información o agregando más información, como ustedes gusten llamarle, agregando más información sobre la dificultad que ustedes tuvieron, ajá, o como en la otra participación, en la segunda, perdón, en la segunda, como en la segunda, voy a abrir otro compañero. Tal vez Juanito no me contestó porque ya le hice preguntas. Entonces voy a ver a otro compañero, otra historia, y nosotros vamos a hacerle otras 3 preguntas. Voy a abrir otro compañero, a Pedrito, le voy a hacer preguntas. Voy a abrir a Rosita y también le voy a hacer preguntas. O sea, o es una o es otra. Y eso va a contar como tercera participación. ¿Vale? Aquí dice claramente, en su tercera participación van a contestar a las preguntas, pero si no, dice, si nadie les pregunta alguna pregunta, valga la redundancia, continúen participando como participación 1, agregando más detalles acerca de la dificultad que ustedes tuvieron, o como en participación número 2, haciendo más preguntas a otros compañeros diferentes. Y de esa forma se les va a tomar en cuenta su participación número 2. Número 3, perdón, número 3. Entonces, que quede claro para que no hagamos otra cosa que no es correcta. Otra cosa sería, no, pues nadie me preguntó, entonces yo no contesté y pues ahí quedó mi participación. Ya no dependió de mi teacher, ¿sale? O ya no dependió de mí asesor virtual. Ok, pero acuérdense que a los problemitas hay que buscarle soluciones, no más problemas a los problemitas, ¿sale? Entonces, esa es la solución que yo les compartí desde el día lunes. ¿Ok? Y bueno, pues como ya les comentaba hace rato, son 4 participaciones. Hoy pueden hacer su conclusión. Si ya estuvieron interactuando desde el día lunes, martes, miércoles, jueves, o el día de ayer también pudieron hacer su conclusión, hoy la pueden hacer. Y bueno, les voy a dar chance a más tardar mañana a mediodía. ¿Sale? Mañana a mediodía que hagan su conclusión de lo que fue el foro. Y obviamente pues no olvidar que también tenemos el otro foro que se llama Learning Forum, que está relacionado a el futuro, ¿sale? ¿Qué vamos a hacer después de que terminen su prepa? ¿Qué van a hacer? ¿Van a trabajar? ¿Van a estudiar? ¿Van a estudiar más inglés? ¿Van a aprender otro idioma aparte del español, inglés y otro? ¿O qué onda?
Vamos a compartir una opinión sobre la utilidad de esta segunda lengua. Y vamos a contestar la pregunta. ¿Ha cambiado con respecto a lo que pensaban antes de estudiar su bachillerato? Esa pregunta la vamos a contestar. Recuerden que como tal, el Learning Forum no se evalúa porque ahí lo dice y porque no tiene ninguna calificación o dónde asignarles calificación. Sin embargo, los que estuvieron activos en las 4 semanas en el Learning Forum, que fueron muy poquitos, entre paréntesis, muy poquitos, entre paréntesis con letra mayúscula y con letra negrita, para que todos estén enterados, fueron muy poquitos los que participaron en el Learning Forum. Al final no van a tener su puntaje que les otorga este foro, ¿sale? No lo van a tener si no participaron. Si sí participaron activamente, sí. Ajá. Si participaron, yo les puse ahí algunas preguntas, les hice algún comentario, etcétera, ¿sale? Pero como tal, si no, no hay nada. Se quedan con su calificación que obtuvieron al final de este módulo. A diferencia de los que participaron activamente en el Learning Forum, pues puede aumentar 1, 2, 3, 4, 5 décimas, un punto, tal vez. No sé cómo lo maneje la plataforma, pero sí, efectivamente, sí ha habido esos cambios para los que sí participan. Entonces, pues ahí está la indicación, la invitación nuevamente, otra vez, ya que estamos casi al cierre, pues para que ustedes participen en este foro, aunque sea de esta semana, si no lo hicieron en las otras 3 semanas. Y bien, chicos, pues vamos a, bueno, ya llegamos a la parte más enredada, bueno, no enredada, sino a la actividad que se tiene que realizar en esta semana. Y que sí está un poquito, no difícil, sino un poquito tardada. ¿Por qué? Porque vamos a tener pues que utilizar todos los temas que abordamos en este módulo. Por ejemplo, en la semana 1 abordamos presente continuo y pasado continuo, o presente simple también y pasado simple. En la segunda semana fue pasado. En la tercera semana fue, que le fue la semana anterior, fue futuro. Y entonces sobre eso vamos a basar nuestra biografía. ¿Qué hicimos en el pasado? ¿Qué estamos haciendo en el presente? ¿Y qué vamos a hacer en el futuro? ¿Sale? Para ello, pues vamos a descargar la actividad que se llama Proyecto Integrador My Biography. Que aquí lo vamos a compartir para que ustedes puedan tener un panorama un poquito más amplio acerca de qué es lo que vamos a realizar. Pues esta es la actividad y dice, contesta las preguntas de su pasado, su presente, su futuro e ilustra cada sección con una fotografía real o imagen en la que se represente esa etapa de su vida. Por ejemplo, del pasado sí tenemos fotos, tal vez fotografías reales, del presente igual, pero no del futuro. Del futuro ahí sí podemos ocupar alguna imagen que podamos obtener de la red, de internet. O bueno, tal vez si son muy tímidos y todo eso, bueno, la pueden poner igual en lo que es mi pasado y mi presente, ¿sale? Pueden también poner imágenes de la red. Obviamente esas imágenes deben de ir referenciadas en formato APA, como pocos lo han hecho en este módulo. A pesar de que se les dice una y otra vez que sus actividades no tienen referencia en formato APA, que está bien pero no tiene formato APA, que está bien pero no tiene referencia en formato APA. Todo este mes les he estado diciendo, no tiene formato APA, no tiene referencias. Ahora sí, somos como los niños, ¿no? Que les tiene, bueno, al menos así mi hija, una de mis hijas, que le tiene uno que está, dice y dice y dice las cosas, porque a lo mejor son chiquitas, es chiquita y pues todavía no, su cabeza está pensando solamente en jugar y en caricaturas y todo eso. Así tal vez ustedes solamente estén pensando en trabajito, en el tóxico, en la tóxica, en los hijos, en cualquier otra cosa, menos en lo que pues deberían estar enfocados en esta parte que es importante y que es parte de sus estudios
Prepa. ¿Sale? Entonces, vamos a pegar una imagen en esta parte que es el pasado de mí, que se relacione con estas preguntas. Por ejemplo, dice, ¿dónde naciste? ¿Dónde vivías? ¿Y qué estaban haciendo antes de empezar prepa en línea Z? Todo esto lo vamos a contestar con respuestas largas. ¿Sale? Respuesta larga quiere decir que voy a utilizar el idioma, conforme a la estructura que se esté solicitando. En cada uno de los colores tiene una estructura diferente, ¿sale? Por ejemplo, en color amarillo tengo el pasado simple y en color verde tengo el pasado continuo. En la segunda pregunta dice, Where did you live? ¿Dónde vivían? Pero chicos y chicas, si han vivido toda su vida en algún lugar, entonces van a usar la estructura que es presente perfecto, que es esta en color marrón o café. Esa estructura se llama present perfect. Y dice, yo he vivido en un pueblo pequeño, en el estado de Hidalgo, toda mi vida. Si nunca se han mudado a otro lugar, si siempre han vivido ahí, esa estructura voy a utilizar. Y si no, vivía en un pequeño pueblo y ahora vivo en otro, en una ciudad, por ejemplo, ¿no? Son estructuras diferentes. Siguiente dice my achievements, o sea mis logros. Todo eso de logros, pues algo es algo que ya pasó. Entonces voy a utilizar ¿qué? Pasado simple. What were the three most important achievements in your life? Sus logros que han tenido. Ya sé que son más de tres, pero nada más se solicitan tres. For example, I finished my degree, terminé mi carrera, me convertí en papá y, ¿qué más? I bought a car. O sea, compré un carro, un coche. ¿Sale? Me alcanzó. Era mi sueño dorado. ¿Sale? Y por eso lo pongo como un logro. Luego dice, escribe acerca de una dificultad, una experiencia en la que ustedes hayan superado alguna dificultad. Eso se parece más o menos a lo que estamos compartiendo en el foro My Struggle. Si quieren ponerlo aquí, también es válido. También es válido que lo pongan. En la parte de arriba y en la parte de abajo, en esta pregunta, miren, sus logros y en la parte de aquí abajo, su experiencia que han superado, vamos a utilizar puro pasado simple. Como yo lo estoy resaltando en color amarillo, los verbos principales y tengo los sujetos en color azul. Lo demás solamente son complementos o también son, por ejemplo, en este caso, presente perfecto esta estructura. Por ejemplo, ¿no? En la siguiente parte tenemos my present and what I want to accomplish. Mi presente y qué es lo que quiero lograr, cumplir, una meta, un sueño. ¿Sale? Vamos a pegar una imagen ahí del presente, por ejemplo, de acuerdo a las preguntas o a lo que se solicita. Describan su escuela y trabajo, la rutina de su escuela y su trabajo. Esto yo lo tengo resaltado en color azul, ¿sale? Y una rutina no es nada más que me pongan, como lo he leído muchas veces y en este módulo también lo he leído. Y pues me da tristeza porque yo les digo que hagan otro poquito, otro esfuerzo en cada una de sus actividades, en la retroalimentación de sus actividades, les digo, otro pesito más de esfuerzo, échale otros dos pesitos más de enjundia, échale esto, y pues él llega a la siguiente actividad y lo mismo, y llega a la otra y lo mismo. Bueno, en esta parte de su actividad dice, describen la rutina de su escuela o de su trabajo. Por ejemplo, mi rutina no solamente es me voy a las 7 de la mañana y llego a las 7 de la noche a dormir. No. O sea, sí entiendo que es una rutina el ir a trabajar o el ir a la escuela. Pero en ese lapso que vamos a trabajar o que vamos a la escuela, hacemos diferentes actividades. Por ejemplo, antes de ir a trabajar, en este caso, ¿a qué hora se levantan? ¿Se bañan? ¿Preparan su desayuno? ¿O alguien más se los prepara? ¿Qué desayunan, por ejemplo, usualmente? ¿Un café, un vaso con leche y pan? Y luego, ¿se bañan antes, se bañan después del desayuno, se preparan para irse a trabajar? ¿Usualmente a qué hora se van al trabajo? ¿Qué ruta toman? ¿Cuál es la combi que los deja cerca?
si se van caminando, si se van en transporte público o si tienen sus propios cochecitos, bicicleta, patineta, no sé, algo. Y luego ya llegaron a su trabajo, checan, a qué hora es su break para el almuerzo, por ejemplo, si les dan, o a qué hora es la hora de lunch, qué comen, por ejemplo, dónde comen, con quién comen, ¿sale? Luego, regresando del break, ajá, ya nos da el mal del puerco porque ya venimos comidos, dicen acá en mi pueblo, ¿no? Pues, ¿qué más hacen? ¿Ya cuánto tiempo les falta para salir? Y bueno, cuando salen de trabajar, ¿qué hacen? Toman la misma ruta, se van caminando, toman otra diferente, les tarda menos tiempo, les tarda más tiempo. Ajá. ¿Qué más? Llegan a su casa y ¿qué hacen? Se duermen. ¿O cenan? ¿A qué hora ven la plataforma de Prepa en Línea SEP? ¿A qué hora interactúan con sus hijos, con sus parejas, esposas, esposos, tóxicos, tóxicas, novios o novias? ¿A qué hora? Y luego, ¿a qué hora hay tiempo libre para hacer lo que me gusta? Una leisure activity, por ejemplo, ¿qué les gusta hacer en su tiempo libre? Como la siguiente pregunta. ¿A qué hora practican deporte? ¿A qué hora tienen tiempo para la familia? ¿Para ver una película, escuchar música, salir con los amigos? Ajá. ¿Lo hacen usualmente durante la semana? Eso es lo que quiero que ustedes pongan en esa rutina. ¿A qué hora checan las actividades de prepa en línea? ¿A qué hora ven tele? ¿A qué hora se duermen? Y bueno, ya el siguiente día sería lo mismo. Pero los fines de semana no siempre son los mismos. Entonces, ahí ya lo dejo a criterio de cada uno. ¿Qué tan larga quieren hacer su rutina? Obviamente es una rutina y es larga. Ajá, no es así como esta. Aquí yo le puse tres puntitos porque los tres puntitos significa continuará. ¿Sale? Bueno. Aquí pues mis verbos están todos en presente simple en color azul. ¿Sale? ¿Qué hacen en su tiempo libre? Pues bailar, hacer quehacer, hay quienes les gusta hacer quehacer, salir con los amigos, ir de paseo por el parque, ir al parque, hacer ejercicio, jugar fútbol, ir al cine, no sé, etcétera. Ahí me van a poner. Siguiente pregunta dice, what new skills or challenges are you trying to overcome? Aquí cambia a otra estructura que es la de el present continuous for fixed arrangements. Ajá. Tenemos ahí tres elementos principales: el sujeto en color rosa, el auxiliar, verbo to be en color amarillo y el verbo en terminación ing en color rojo. También vamos a escribir acerca de las dificultades que están pasando en este momento de su vida, si tienen alguna, si nos la quieren compartir y si no, pues invéntense una, pero hagan chonguitos para que no se les haga realidad. ¿Sale? What are you doing to overcome those difficulties? ¿Qué estamos haciendo para sobresalir o superar estas dificultades? Aquí también me lo van a poner. Y luego viene lo que es mi futuro. Ajá. Recuerden que vamos a pegar imágenes que se relacionen a lo que estamos hablando. La primera pregunta dice, what are your plans after completing prepa en línea SEP? ¿Cuáles son sus planes? Y si hablamos de planes, pues vamos a utilizar going to, porque es para planes e intenciones. ¿Sale? Y luego esa pregunta les pregunta otras tres preguntas. Would you like to study for a degree? Which one and which university? Si responden que sí, obviamente van a pasar a la segunda y a la tercera. Si responden que no, pues no van a poder contestar la segunda y tampoco la tercera. ¿Sale? Pero ahí la estructura gramatical a utilizar es would like to, más un verbo en su forma simple. En color verde está la estructura principal y el verbo principal en color rosa o fucsia. Una vez pues ya teniendo sus preguntas, obviamente las tengo que contestar de acuerdo a lo que es. What would you like to work on? ¿En qué les gustaría trabajar? Bueno, pues me gustaría ser jefe. ¿A quién no le gusta ser jefe de una compañía, verdad? De una empresa. Pero ¿cómo lo van a lograr? Pues con mucho estudio, con mucha dedicación, con mucho empeño y bueno, lo más importante, las ganas. Ajá, las ganas que tengan ustedes de obtener ese objetivo. ¿Sale?
Siguiente pregunta, what challenges would you have to face to achieve your goal? Perdón. Pues, ¿qué es lo que van a hacer para que puedan ustedes lograr ese objetivo que tienen? ¿Sale? Ahí la estructura gramatical a utilizar es will. Ya vieron que cambió de would like en color verde a will en color morado. Pues, porque así lo pide la actividad. ¿Sale? No es porque would like cambie a will. No. ¿Sale? Entonces es dependiendo de lo que pregunte la pregunta. ¿Sí, chicos? Bueno, en la siguiente parte de la actividad dice que vamos a escribir media cuartilla de cómo mi vida en otra lengua y mi mundo en otra lengua han contribuido a su formación de vida en este módulo. ¿Sale? ¿Cómo contribuyeron a su formación? Media cuartilla son por lo menos 12 líneas completas, márgenes por default de izquierda a derecha. ¿Sale? Eso es lo que vamos a escribir aquí, media cuartilla y casi listo. Ajá, casi listo, que es la última parte, la grabación de las preguntas y respuestas del punto número A, digo letra A, así como la reflexión, o sea, tocho morocho, como dicen acá en mi pueblo, o sea, todo. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, etcétera, 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 hasta terminar. Todo eso lo vamos a grabar en un solo audio, ajá, de 2 minutos, chicos. Pero ok, no les voy a penalizar si tardan 4,5 minutos en decirme todo eso. Si exceden de 5, sí va a haber penalización y es de acuerdo a su audio. Y también, chicos, les pido de favor que me compartan su archivo, si es que así es, su link, perdón, pero denme los permisos necesarios para que yo pueda escuchar ese audio, si no, no lo voy a poder escuchar. Se va a ir en cero, les voy a poner que no puso audio. Denme los permisos para que yo pueda entrar a escuchar sus audios. Y pues ya para terminar la sesión casi, pues vamos a tener que hacer nuestras referencias en formato APA. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí, chicas? Sin dudas, dice Naidelin, Jocelyn, ¿alguna duda? Bueno, chicas, creo que no hay ninguna duda. Ya hablamos de los foros, ya hablamos de las actividades que debemos de cubrir esta semana. Y pues creo que está todo claro, todo entendido. Y pues no me resta más que desearles muchísima suerte. Que Diosito los bendiga a ustedes, a sus familias, por apoyarlos en este camino. Y pues nos vemos prontito. Échenle muchas ganas y que logren sus objetivos. Un gusto poder haber trabajado con ustedes, chicos, chicas. Me despido y nos vemos prontito. Hasta muy pronto. Cuídense mucho.